probando el sonido. ¿Se oye bien? Sí, Juan, se oye perfecto. Bueno, creo que vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Un especial saludo a María Juliana Ospina, mi colega aquí en la ANDI, quien va a ser una de las conferencistas. A Marcelo Leck, director de ACESCO Internacional, un agradecimiento por haber aceptado ser conferencista hoy. Y a Alejandro Wagner, nuestro director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana del Acero de Alacero. Quien también nos acompaña hoy, como ven, mejorando lo presente, tenemos unos conferencistas de lujo para este foro. Le agradezco a todo el mundo haber participado. Ya tenemos en este momento 120 participantes y siguen subiendo. En honor al tiempo, pues vamos a arrancar. Yo soy Juan Manuel Lesmes, dirijo la Cámara Fedemetal en la ANDI, y junto con María Juliana hacemos la Secretaría de Alacero en Colombia. Nuestro dirigente Alejandro Wagner está aquí presente. Cata, por favor, si puedes poner las primeras gráficas. Yo voy a tomarme 7 minuticos para dejarle el tiempo a los demás conferencistas. Sigue. En primer lugar, y para dar un contexto de por qué hicimos este foro en Colombia, es por la importancia realmente que el acero tiene, no solo para la cadena metalmecánica, sino para sectores como la construcción, astilleros, aeronáutico y demás. Inicialmente, y como una pequeña introducción, el mundo se está recuperando a unas tasas muy altas. Y eso es lo que ha generado todo el interés de lo que estamos hablando hoy. Ustedes ven cómo en el número de vacunas, la mayoría de los países están alcanzando unos porcentajes ya interesantes que nos han permitido tener una vida cuasi normal de nuevo. El tema de los commodities realmente ha crecido a una tasa superior a todo lo que ha sido el resto de la economía. Se está generando una inflación, pero hemos tenido, y es lo que le van a hablar los otros 3 conferencistas, unos incrementos dentro de esos commodities, el tema del acero, pero también se han presentado unos temas de incremento muy fuertes en los fletes marítimos, los cuales, como ustedes saben, estaban en julio de 2019 a 1,100 para un contenedor de 40 pies y hoy alcanzan cerca de los $9,000, lo cual, digamos, ha distorsionado completamente todo lo que ha sido
el tema de los términos de intercambio del comercio internacional. Sigue. Muy rápidamente vemos cómo el Colombia tiene una proyección, después María Juliana se va a referir mejor a eso, una proyección muy interesante de crecimiento para este año, que es la última de las gráficas amarillas que aparece a mano derecha, pero ustedes ven cómo en general no hay prácticamente ninguna tasa que uno diga que está mala respecto a lo que había sido la costumbre que teníamos de tasas muy parecidas entre el 1.8, el 2, el 5, y ahora estamos hablando que las economías avanzadas podemos terminar el año con un 5.2, pero las economías emergentes y en desarrollo estamos hablando de unos crecimientos del Producto Interno Bruto del 6.4, de los cuales América Latina va a estar en el 6.3, una tasa muy parecida a la que van a tener los Estados Unidos, que sigue siendo nuestro mayor comprador y que nos mueve la mayoría del comercio exterior. Sí. Continúa, por favor. Y el volumen de comercio mundial de mercancías, después de la caída que tuvimos con el tema de la pandemia, en el cual ustedes saben que Colombia cayó al menos 6.8, pero todo el volumen del comercio mundial cayó al menos 5.3, se espera una recuperación del orden cercana al 11% este año para ya empezar a moderarse a partir del 2022. Sí. Y para el caso específico de la economía colombiana, esa caída del 6.8, si la miramos en forma trimestral, ustedes ven cómo hay gente que está diciendo que estamos exagerando en la tasa que vamos a tener este año, puede estar entre el 7.5 y el 9.5, ojalá el 10, pero ustedes ven cómo el segundo trimestre creció el 17.59 de nuestra economía. O sea, es más, recuperamos lo que se ha perdido en la pandemia y estamos ganando. Pero ¿qué pasa? En el momento, y no voy a hablar demasiado de esto para dejarle a los conferencistas, el tema es que lo que quiero decir simplemente como abrebocas para lo que van a decir mis compañeros es el análisis del fenómeno chino, y ojalá las preguntas vengan por ese lado, porque realmente hoy en día nuestro sector está sufriendo es por un país que realmente tiene el 57% de toda la producción mundial. ¿Sigue? Y en esta guerra comercial entre los dos países, pues ha habido una reacción de los Estados Unidos a la cual no hemos podido ser ajenos, y eso implicó que a un país como Colombia le aplicaran la decisión 232. La decisión 232 nos afectó por dos vías. En lo que se refiere a los productores, como lo va a explicar María Juliana, en el sentido en que hubo una desviación de comercio en su momento, pero en el caso de una producción de unas exportaciones relativamente modestas para lo que es ese país, que no llegan al 0.12, a Colombia hoy le siguen aplicando esos aranceles del 25% para poder exportar sobre todo la lámina galvanizada y todos los aceros planos que nosotros vendemos a ese país. Ahora estamos, a raíz del acuerdo que hicieron entre los Estados Unidos y Europa para desmontar esta medida, estamos haciendo una fuerte presión para que Colombia o sea excluido o al menos nos den unas cuotas, pero no tiene en este momento, digamos, nos sigue afectando mucho para el comercio, para el desarrollo de nuestra cadena metalmecánica, esa posición que tienen los Estados Unidos. Pero además de eso, en los demás cuadros, que no voy a leer ahora, ustedes ven toda la reacción que han tenido los Estados Unidos de esa guerra, en la cual los países latinoamericanos pues no hemos sido ajenos, porque hemos creado lo que llamamos coloquialmente en Colombia en el sándwich. ¿Sí? ¿Sigue? Ahora, para hablar, cuando ustedes ven esta gráfica, para los que no son muy familiares, no están muy familiarizados con el sector, esta es la forma en que se produce el acero. María Juliana, que maneja los aceros largos, les comentará de la parte de arriba, que es donde Colombia tiene producción de acero. Y en la parte de abajo, Colombia no tiene siderúrgicas de aceros planos. Nosotros partimos de la importación de un producto que se llama el laminado en caliente, que aquí Cata lo puede señalar,
la parte de abajo, de la partida 7208, y de ahí partimos haciendo el laminado en frío, como lo que hacen Acesco y Corpacero, y prácticamente, salvo los productos trefilados que vienen del alambrón, el resto de la metalmecánica viene del acero plano, que es, digamos, un producto que se origina afuera, y por supuesto, todos estos movimientos que van a explicar Marcel y Alejandro, de lo que ha pasado en el mundo, lo que nos va a decir María Juliana, tiene que ver directamente con la metalmecánica, y de ahí el interés de esta clase de foros, porque nos crea una inestabilidad en la materia prima. ¿Sí? Ya eso se lo dejo a los conferencistas que vienen, ¿sigue? Entonces, y simplemente para hablar de los aceros planos y terminar, quiero recordarles una cosa. En Colombia, el sector unido, el sector siderúrgico con el sector metalmecánico, somos el tercer sector más grande de la economía del país, y eso no mucha gente lo sabe. Nosotros somos el 9% de todo el PIB industrial del país. Eso es algo bien importante porque históricamente hemos estado compitiendo con la cadena química en quién tiene el tercer lugar. En este momento ellos nos han pasado un poco. Nosotros, con esta recuperación que estamos teniendo, creemos que vamos a poder volver a tener ese tercer lugar. Pero tenemos una serie de variables que son bien importantes de entender para ver la importancia de este sector en la generación de empleo y demás en Colombia. Continúa, por favor. Entonces uno lo ve aquí en estas barras rojas. De cada 100 empresas que hay en Colombia, prácticamente 15 son del sector nuestro. Y de cada 100 empleos que se generan en Colombia, 11 empleos lo hacen entre los siderúrgicos y los metalmecánicos, lo hacemos conjuntamente. Eso es un peso relativamente importante, porque si estamos hablando de reactivación, si estamos hablando de volver a generar empleo, estas industrias deben seguir fortalecidas. Y igualmente representamos el 6% de toda la producción bruta, como lo estamos viendo, y si le sumamos los dos sectores, estamos hablando del 9%. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ya para terminar, les voy a decir dos variables, y es que María Juliana maneja los aceros largos, nosotros los planos. Si nosotros lo juntamos, nosotros vemos que hemos tenido una producción de casi 2.7 millones. Eso quiere decir que este año va a ser un año histórico cuando terminemos ahora y tengamos las cifras a diciembre, porque estamos esperando que un consumo aparente nos llegue por encima de los 4 millones, que hacía muchos años no teníamos, digamos, una demanda tan fuerte en Colombia. Y en cuanto a la pura metalmecánica, que es la consumidora de todo ese acero, de un año pasado fatal, donde terminamos con menos 11.8, en la gráfica siguiente vemos cómo hoy, en enero-agosto, con enero-agosto vamos con un 40.5 de crecimiento, y eso que es una producción real que ya tiene está deflactada, que ya tiene quitado el efecto inflación. Entonces, lo que quería decir con eso es, vamos en la vía de la recuperación, somos una cadena productiva, tenemos que seguir viéndonos como una cadena productiva, pero somos un sector que pesa mucho y que no puede Colombia estar ajeno a la reactivación de un sector consumidor de acero como este, y que es vital para el futuro del empleo en Colombia. Dicho esto, les agradezco mucho a todos los participantes que nos están acompañando hoy. Llevamos en más de 145, y le voy a ceder la palabra a mi colega de la ANDI, María Juliana Ospina, para luego proceder a darle la palabra a nuestros dos invitados internacionales, Marcelo Leck y Alejandro Wagner. Muchas gracias a todos, María Juliana. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Juan Manuel. Un saludo para el Instituto Colombiano de la Construcción por invitarnos a participar en conjuntamente con la ANDI y la Cámara Fedemetal en este webinar. Un saludo para el doctor Alejandro Wagner, el doctor Marcel Oleg y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Un poco lo que estamos viendo, permítame, y yo comparto esta presentación, un segundito.
¿Me dicen si ya la están viendo? Todavía no. Ahí sí, ¿sí? Y ya. Bueno, un poco para explicar rápidamente lo que pasó en el 2020. En el 2020 fue un año que nos sorprendió a todos, un primer semestre muy complejo, un segundo semestre de una recuperación económica bastante importante, muy, muy ligada o en consecuencia a las ayudas financieras que destinaron los principales países para salir rápidamente del confinamiento y acelerar el crecimiento económico. Lo cierto es que la producción mundial terminó cayendo en el 2020 un 0.9% y China tuvo una fuerte recuperación y terminó creciendo casi que un 6.9%. La demanda en China estuvo muy acelerada, terminó creciendo un 9.1% y vemos de alguna forma algún desbalance entre en ese momento la demanda que crecía o terminó creciendo un 9.1% y una producción que crecía a unas tasas del 6%. De hecho, durante casi 3 meses consecutivos durante el 2020, China se volvió importador de acero, que normalmente, como ustedes bien saben, China es exportador de acero al mundo, y producto de ese confinamiento, de esa parada en las plantas, de volver a empezar a generar toda esa producción, pues tuvo que importar por unos meses producto, y eso generó un desbalance a nivel internacional entre la oferta y la demanda, y Colombia pues claramente no ha sido ajeno a esta situación. ¿Cómo vamos este año? A septiembre las cifras nos muestran que la producción mundial viene creciendo un 7.8%, China viene creciendo a una tasa del 5%, pero cuando lo vemos mensualizado, vemos como China en septiembre versus septiembre del año pasado está cayendo un 21.2%. Y eso básicamente tiene una explicación, y es que ellos han entrado en un plan de reducir su producción producto de un control y compromisos que tienen de reducción de emisiones de CO2 y de efecto invernadero. Y es por eso que estamos viendo de alguna forma que China está decreciendo en su producción y el resto del mundo pues viene creciendo a una tasa muy por encima. En años anteriores lo que pasaba era que China crecía mucho más por encima de lo que crecía el total de la producción mundial. ¿Qué estamos esperando en términos de demanda a nivel mundial? En términos de demanda estamos esperando una recuperación de la demanda, claramente. Si bien las últimas cifras hacen un reajuste de esta demanda hacia la baja, corrigen un poco, a comienzos del año estábamos viendo una cifra de demanda final del año de 5.8%, un crecimiento de esa demanda, pero se espera que efectivamente termine creciendo un 4.5% con las cifras más recientes entregadas por World Steel en el mes de octubre, y que para el 2022 tengamos una demanda creciente del 2.2. Si bien es una demanda que viene creciendo, es una demanda que está que sigue siendo débil, y básicamente es porque los sectores que son altamente consumidores de acero, como construcción, automotriz y demás, pues empiezan a verse, digamos que una leve contracción. Y claramente el efecto de China, pues siendo o representando el 57% de la producción mundial, pues claramente tiene un efecto, esa disminución de su producción y esa disminución de su demanda, pues tiene un efecto en la proyección de la demanda total. ¿Qué está pasando en Colombia? En Colombia estamos viendo una oferta
de acero disponible, que se compone de producción más importaciones, que crece un 50% cuando lo analizamos en el periodo enero-septiembre del 21 contra el 20, y unas iniciaciones de vivienda que es como nuestro termómetro de que hay consumo de acero y que se están soportando con la oferta disponible de este material, están creciendo un 48%. Si no hubiera acero disponible en Colombia, estas buenas cifras del sector de la construcción no se estarían dando, y esto se está dando gracias a que la producción nacional está creciendo un 44%, pero también a que las importaciones de acero para concreto están creciendo un 69%. Aquí, ¿qué es de resaltar? Que si bien esas importaciones crecen un 69%, la mezcla del total de esas importaciones crece mucho más de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales, y esas importaciones están creciendo especialmente de Turquía un 961%. ¿Cómo están hoy nuestras plantas? Nuestras plantas hoy están llenas de inventario. Hoy tenemos un exceso y una acumulación de inventarios en el mercado. Estas son fotos de nuestras plantas. Asimismo, estamos viendo una acumulación de inventarios en las plantas y vemos que a pesar de las buenas cifras que presenta el sector de la construcción, hay una sobrevaloración de la demanda, y hoy el mercado está viviendo, digamos, que una contracción en esa demanda que se estaba proyectando para cierres del 2021. El mejor indicador para leer esto es este nivel de inventario que estamos viendo tanto de los productores locales como de los importadores. ¿Qué vemos acá? Vemos un panorama muy positivo para el sector, para el PIB, para el sector de la construcción, para la misma economía colombiana. Vemos a cierre del segundo Q un crecimiento del PIB del 17.6% de la construcción. Esto lo que nos lleva también es que ha hecho un impulso al crecimiento del PIB total. Estamos pendientes que salgan los resultados del tercer Q. Y este dato que vemos acá es un seguimiento en la economía que ya está en terrenos pues muy positivos. Estamos viendo que ese seguimiento pues nos demuestra la recuperación económica de nuestra economía. Estamos a una tasa en el mes de septiembre de 13.17%. Eso casi que se asemeja o llega a estar muy parecido al mes de abril, que cuando tuvimos el paro nacional, que claramente pues nos llevó nuevamente como a un deterioro de esa economía. Lo cierto es que venimos con unas cifras muy positivas. Los sectores que consumen acero vienen creciendo. Sin embargo, no hay un crecimiento muy alto de la demanda, y eso ha hecho que se generen esas acumulaciones de inventario. Necesitamos es que se construyan más obras civiles, volver rápidamente a los niveles que teníamos en el 2019 y que se siga construyendo mucha más vivienda de interés social y sobre todo la de no interés social. ¿Cuál es el pronóstico de nuestra economía? Básicamente estamos proyectando un crecimiento del 8.75% según las últimas cifras de FEDESarrollo. Esto pues claramente nos lleva a unos niveles, a una recuperación bastante fuerte, y sobre todo lo que más preocupa es el desempleo. Para cierre de año estamos esperando que esta cifra alcance un solo dígito. Hoy estamos en un desempleo acumulado del 12.1% y esperamos que a cierre de año poder llegar a un solo dígito. ¿Cómo están los indicadores de confianza del consumidor? Acá vemos una evolución muy positiva. El índice de confianza del consumidor en el mes de septiembre crece 5.2%. Si bien todavía sigue en terreno negativo,
ya estamos volviendo a acercarnos a un positivismo y asimismo la disposición a la compra de vivienda también está creciendo y eso obviamente lo vemos mes tras mes que las cifras que entregan y reportan estas entidades pues son niveles históricos de ventas, de iniciaciones y también pues las acompañan las cifras de lanzamientos. Ese es como el panorama general. Desde la industria sí hay una preocupación porque vemos que hay una fuerte acumulación de inventarios en los mercados y hay una demanda que si bien tenía una tendencia muy positiva hasta julio de este año, empezó a tener una ralentización y eso definitivamente ha hecho que tengamos esa fotografía de esas plantas y que pasen, digamos, que otros factores en relación al consumo de acero y a la disponibilidad de este material. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora, continuando con el orden del día, le damos la bienvenida a Marcelo Leck. Marcel, bienvenido y estamos con muchas ganas de oírte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Déjame intentar poner aquí el video. Bueno, buenas tardes aquí de Estados Unidos. Estamos hoy aquí en Nueva York con menos, no sé, 0 grados o algo un poco abajo de 0 grados. Y déjame ver cómo hago para compartir un minutito, solamente un minuto, porque ahora no tengo la presentación. Déjame ver. Me falta. Aquí está. Sí, estamos. ¿Está compartido? ¿Se ve la presentación? Ya, Marcel. Ya. Ok, entonces ponemos en el slide. Ok, bueno, empezamos. Lógicamente que hablamos, ya se habló, María Julia, ustedes ya hablaron del tema de lo que pasó en el pasado, cómo las economías recuperaron tan rápido. Pero yo diría que todo esto, la recuperación rápida fue por causa de la, vamos a ver, de la emisión de dólares o de deudas global por los gobiernos de básicamente de todo el mundo. Y esto es algo que tal vez es preocupante porque hoy estamos ya con una deuda global de casi que de 300 trillones de dólares. Y esto llegó a un pico de casi que 360% del PIB mundial. Ahora, lógicamente, con las economías recuperando y creciendo, esto viene bajando. Pero mismo así, este tema de todos esos gastos gubernamentales está creando un problema de inflación que inició con la inflación de los commodities por causa de todo lo que ya me explicamos. Pero ahora la inflación está impactando a toda la cadena de la economía global y esto es algo que tenemos que estar un poco preocupados para el futuro. China, este año, el gobierno realmente decidió, yo diría, fue el año que más se cambió en términos estructurales en la política china de los últimos 20 años. Número uno, el primer gran cambio que vemos es, yo diría que es la parte realmente de batallar contra la contaminación, el CO2. Y esto lógicamente tiene un impacto muy importante en la producción del acero y también en la generación de energía que causó hoy el problema grave que tiene China desde septiembre
en términos de generación de energía, que ahora realmente hay falta de energía y China tuvo que cerrar varias fábricas durante varias semanas, y esto lógicamente que bajó también la demanda del acero y está impactando a los precios puntualmente ahora, y vamos a entrar en este tema también. El otro tema es que China regresó a la cultura comunista o socialista. Están hablando ahora de la prosperidad común, que ahora es lo más importante. Básicamente, ellos llaman de prosperidad común. Aquí en Estados Unidos nosotros llamamos la política de Robin Hood. Pero no importa, realmente hay un cambio muy importante en el apoyo que tienen a las industrias del high tech, a la industria de bienes raíces, que esto es la razón que el gobierno ya no acepta más las deudas grandes que tienen las constructoras privadas grandes, que ahora no tienen cómo pagar las deudas, la educación privada, y lógicamente ellos pusieron precios de energía máximos, y con el precio de la materia prima del carbón altísimo que está en el mundo, muchas de las plantas generadoras de energía tuvieron que cerrar porque estaban perdiendo dinero, y por esto causó todo este problema. Entonces, el resultado de todas esas políticas es que ahora el PMI, que es el Purchasing Managers Index, el index de los gestores de compra manufactureros en China, por la primera vez después de muchísimos años, están negativos. Bueno, estaba también negativo en marzo de 2020, o febrero de 2020, por un mes, cuando tuvieron los cierres del COVID. Pero desde, si no contamos desde un mes, es muchos años que esto no pasó, que tienen estos números negativos. Y lógicamente que tiene un impacto en la demanda del acero muy importante en China, pero también hay un impacto importante en la producción, porque con la falta de energía, muchos molinos, principalmente de hornos eléctricos, tuvieron que cerrar por varios días a la semana. Un tema que ya se habló, que es el tema de la logística, esa logística continúa, es un problema en términos de costo. Tenemos entre 3 veces hasta 5 veces costos más altos. En algunos casos de contenedores, los costos están 10 veces más altos de lo que teníamos antes de la crisis. Este problema, vamos a decir, en términos de costo, no debe de ser arreglado en corto plazo. Vamos a tener que vivir con estos costos a niveles altos durante mínimo 2 años, es lo que dicen los expertos. Podemos dar una charla entera sobre solamente esto, pero es un tema que nos impacta en nuestro costo del acero que importamos a Colombia. El otro tema importantísimo que se habló, esta semana ustedes imagino que saben que hay el COP26, que es todo el mundo está participando de esta conferencia en Glasgow, en Escocia. Y el tema de emisión de carbono, realmente todo el tema de ambiental hoy está muy enfocado, pienso en todo el mundo. Pero en el caso del acero, aquí es una gráfica que demuestra que en Europa, donde hay un mercado de cupos de CO2, porque cualquier fábrica de acero o cualquier planta que emite, que produce energía, ellos tienen que comprar cupos de CO2 para poder producir su energía o el acero. Entonces, antes, vamos a ver, durante los últimos, hasta 2018, el precio estaba siempre abajo de $15 por tonelada. Ese es el costo sobre una tonelada del acero. Entonces, en Europa el costo estaba abajo de $15, entre $5 hasta máximo $15, pero después de 2018, cuando el enfoque se quedó más, cada vez más importante sobre este tema, por causa del Acuerdo de París,
los costos ahora llegaron hasta $75. Esto fue en septiembre, llegó a $75. Ahora está bastante arriba de $75. Pero lógicamente esto es solamente en Europa, donde el mercado ya tiene un arreglo. No, esto no está impactando Japón, China, Estados Unidos, etc. Pero con todos los arreglos que están hablando ahora en Glasgow, y para que podamos reducir realmente el impacto mundial y llegar a ser carbono neutro hasta 2050, imagino que este tipo de mercado de carbono, de bonos de carbono, vamos a tener en varias partes del mundo, y esto al futuro va a tener un impacto importante en el costo del acero. Entonces, el costo del acero, hoy pensamos en el mineral de hierro o en la chatarra, en el futuro el costo de estos bonos de carbono también van a ser parte del costo del acero. Y es importante porque las compañías, las acerías necesitan desarrollar mejor tecnología para llegar a ser carbono neutro, para tener esta meta. Entonces, yo pienso que es un mercado que solamente va a subir. Esta fotografía es publicada por World Steel Dynamics, no por mí, pero son precios de acero desde de 1994 hasta septiembre de 2021. Y aquí se ve que el mundo del acero tiene sus vulcanos, erupciones de vulcanos, y cuando llega a la erupción, tiene una, o que ellos llaman de Death Spiral, que es la espiral de la muerte. Y esto pasa con bastante frecuencia, como ustedes pueden ver. Esto pasó en 2004, en 95, en 2008. Esto fue cuando la grande crisis financiera. Y la pregunta es, si vamos a entrar en el mismo problema ahora. Realmente el precio del acero de la lámina en caliente llegó a $1,070 FOB, esto es FOB China, y hoy por hoy, en septiembre bajó a $900, hoy está más o menos $870, entonces ya estamos a $200 abajo del pico que tuvimos en mayo. Pero, mismo así, $870, como vemos, es un precio muy alto en términos históricos. Y la pregunta es si vamos a tener este Valle de la Muerte, vamos a llegar al Valle de la Muerte. Para que ustedes entiendan, todo durante esta época, cuando los precios estaban abajo de $400, los molinos, tuvimos quiebras de molinos en todas partes del mundo. Fueron épocas muy malas para la industria de acero, y realmente solamente iniciamos a recuperar a partir de 2004, cuando China entró en su época de grande demanda, y ahí fue la época que los molinos llegaron a tener buenas épocas, pero lógicamente con valles de muertes en algunas ocasiones. Ya hablamos que la política de China, el gobierno chino, es de bajar la emisión de carbono, y aquí vemos cómo viene bajando la producción del acero mensualmente en China. Y para este año, para el final del año, el presupuesto es que vamos a continuar en este ritmo de menos de 80 millones de toneladas de producción de acero en China por causa de la política del gobierno chino. Acá es para entender un poco más qué va a pasar al futuro. Como China, vamos a mirar China primero. China va a llegar a su máximo de producción basado en este pronóstico de World Steel Dynamics este año con 1.065 millones de toneladas. Próximo año con 1.060 millones de toneladas. Para 2030, por causa de todo lo que ellos están prometiendo en términos de reducción de la contaminación de carbón, deben llegar solamente a 1 millón de toneladas. Y a 2050, cuando ellos prometen ser carbonos neutros, deben llegar a 800 millones de toneladas. Del otro lado, ¿quién que está recuperando este volumen que está dejando afuera China
es básicamente India, que va de 117 millones de toneladas hasta 300 millones de toneladas en 2050. El otro va a ser MENA, que es el Oriente Medio, que van de 54 a 71 millones de toneladas. Y los países de desarrollo de Asia, que vienen de 45 millones de toneladas hasta 127 millones de toneladas. Estos grupos son los grupos de países que van a recuperar la pérdida o la baja producción que va a tener China en los próximos 28 años. Y bueno, déjame explicar lo que es net trade. Net trade es lo que exporta China. Esto es un gráfico, lo que exporta China de acero y lo que importa de China de acero. Entonces nosotros vemos que en 2015 fue el pico que China exportó menos la importación, que es el neto de la exportación menos la importación, fueron 100 millones de toneladas. Pero desde 2015 ellos vienen bajando de una manera muy brusca las exportaciones. 2020 fue un año atípico porque el mundo paró de comprar y China recuperó muy rápidamente, pero 2019 llegaron a 52 millones de toneladas. Este año la proyección es que China va a tener un net trade, más o menos la exportación, van a exportar más que eso, pero entre la exportación menos la importación va a ser más o menos 40 millones de toneladas. Y para 2022 hay proyección baja, mediana y alta. En términos, vamos a mirar la mediana. La mediana es que China va a tener una net trade de 20 millones de toneladas. Entonces, comparamos esta mediana de 20 millones de toneladas con 52 millones de toneladas. Estamos hablando de 32 millones de toneladas de menos suplemento al mundo de China de acero. Y esto tiene que venir de otros lugares del mundo, si la economía y la demanda va a continuar creciendo. Y como habíamos mostrado antes, esto va a venir de India, de Oriente Medio, de Turquía, de Brasil, etcétera, de otros países que van a tener que asumir este vamos a ver, como exportadores. Entonces, el flujo de material va a cambiar. Y para entender la importancia que China, y este es una, no sé si ustedes pueden ver bien, pero aquí en esta parte es las áreas y países que exportan, y aquí son los que importan, ¿okay? Entonces, si miramos China exporta a nuestro continente que se llama Other America. Other America es de Guatemala hasta Argentina. Entonces, en 2019, China exportó a nuestro continente 6.6 millones de toneladas. ¿Okay? Fue el mayor de las 16.8 millones de toneladas que nuestro continente importó. China exportó 6.6. En 2020, China exportó solamente 3.1 millones de toneladas. Entonces, menos que la mitad del volumen que se exportó. Y lógicamente que aún es el número uno en términos, vamos a ver, el otro es 3 millones, son de Other America, que sería material que nosotros importamos en Colombia, de Brasil o de México, bueno, en México no, porque México es parte de esta parte, USA, México y Canadá, que está aquí 2.8, pero esto sería Brasil, Argentina, Venezuela, bueno, Colombia, etc. Más el tema es que el futuro basado en la producción que van reduciendo China, es muy probable que otras regiones van a tener que asumir este volumen, que probablemente va a venir tal vez de Other Asia, que sería países como Indonesia, Vietnam, Malasia o India, otra vez de Brasil, de México. Pero eso es importante, que China va a tener cada vez una menor influencia a nuestra región en términos de suministro de acero.
Ahora hablando sobre lo que está pasando hoy con los precios del acero. Aquí vemos, este es un gráfico que demuestra los precios de la materia prima que es mineral de hierro y el precio en negro que son los precios del acero. Como vemos que el mineral de hierro llegó a su pico en abril de este año, $235 por tonelada fue el pico, que es esta parte aquí del lado derecho. Y la lámina en caliente llegó al pico, como hemos hablado, en la misma época, que fue más o menos $1,070. Pero desde entonces, los precios de esos precios del acero continúan, vamos a decir, relativamente altos, cerca de los 800, aquí, bueno, cerca de los $800. Es que aquí también estos precios no tienen los impuestos, por eso que no está correcto. Realmente los precios estaban arriba de $900, estaban cerca de 1,000, pero aquí faltan los impuestos. Pero de cualquier manera, lo importante de esta gráfica es ver que los precios de la materia prima vienen bajando, no la materia prima, del mineral de hierro vienen bajando, y los precios del acero del caliente se mantuvieron durante el mes de octubre. Después vamos a ver que en noviembre esto ya se cambió. Y lo que sostenió los precios en octubre fue el costo del carbón conquistable. El carbón conquistable en China llegó en octubre a $540 por tonelada y venía de un nivel de más o menos $200 por tonelada. Entonces, este costo de conquistable, por causa de toda la política que hoy China no puede importar, por ejemplo, carbón de Australia, porque hay un embargo contra Australia, esto causó un caos en el suministro de carbón coquizable y, lógicamente, que tuvimos este grande incremento de costos. Del otro lado, la varilla, que es un producto que es básicamente producido fuera de China, es producido a través de chatarra, y China no es competitivo ya muchos años en la varilla. Entonces, el índice que nosotros comparamos que es el país que más exporta para el mundo es Turquía, porque Turquía tiene que exportar más que 70% de su producción, porque el mercado local no tiene la demanda de la capacidad instalada. Esto se comporta vaciado con lo que pasa con la chatarra. La chatarra hoy está cerca de $450 hasta $500 por tonelada, y normalmente la varilla baja o sube basado en la chatarra. Entonces hay un spread, hay un diferencial de $200 entre la chatarra y la varilla, que es sano porque vamos a ver el mínimo necesario para que los molinos en Turquía puedan tener una margen mínima es de $150. Entonces, la margen que tienen los turcos, molinos turcos, es solamente unos 50, $60 hoy, que para históricamente está bien. Y acá podemos ver, aquí es un gráfico de precios de los últimos 4 años, comparando el precio de la varilla de Turquía, que está en naranja, con el laminado en caliente de Estados Unidos. De China, FOB China, que está en azul. Esto es FOB Turquía y FOB China. Y nosotros vemos que la lámina esto fue cuando tuvimos el problema de la escasez de material en el mundo, cuando los precios fueron de $500, en caliente llegaron a estos $1,070 que hemos hablado, esto incluyendo los impuestos, FOB China. Y la varilla, el máximo que llegó fue $770. ¿Por qué? Porque la varilla tiene mucho más competencia que en Turquía, que tiene sus costos vaciados en la chatarra. Del otro lado, y la construcción mundial no tuvo la misma recuperación durante este tiempo de escasez que tuvo los productos manufacturados. Aquí los productos manufacturados tuvieron una recuperación muchísima fuerte luego con las impulsiones
los gobiernos dieron de los beneficios fiscales. Entonces, llegamos a este pico. En las últimas dos semanas vemos una grande baja de precio en China por causa de la crisis de bienes de raíces y también por causa de la crisis de energética. Del otro lado, al mismo tiempo, los precios en Turquía ven subiendo por causa de la crisis energética. Porque con la crisis energética hay menos producción de varilla en el mundo, porque la crisis también está pasando en Alemania, en Inglaterra. Entonces, con la baja producción en Europa, los precios en Turquía se tuvieron una recuperación importante, al mismo tiempo que los precios de caliente y de todos los productos de acero en China tuvieron una baja importante. El tema es que China no es la referencia para la varilla para el mercado mundial o principalmente para nuestro mercado. Vamos a ver, para llegar de China, de Turquía a Barranquilla, el flete es tal vez de $70 y de China a Barranquilla el flete es de $150 por tonelada. Entonces, por eso que China realmente no está participando en nuestro mercado. Y mirando el precio de futuro, como vemos, aquí en el lado izquierdo son precios de Estados Unidos, de la lámina en caliente, de octubre, y los precios de futuro, de mercado de futuro de Chicago Metal Mercantile Exchange, que tú puedes comprar papel de futuros. Y nos vemos que el precio en Estados Unidos va a ir de $2,100, y hoy tú puedes comprar para entrega en octubre de 2021, abajo de $1,100. Entonces, esto es una baja de 47% en el mercado de caliente en Estados Unidos. ¿Esto por qué? Porque Estados Unidos tiene la restricción 232, tiene muchas restricciones que probablemente ya están siendo levantadas, y por eso que hay esta brusca encuestas que los precios en Estados Unidos van a bajar en un año 47%. Del otro lado, las encuestas del SHFE, que es el Shanghai Futures Exchange, donde tú puedes comprar también futuros de acero de lámina en caliente, el precio en un año solamente baja 12%. Y en el London Metal Exchange, donde tú puedes comprar hoy contratos de futuro de varilla, también los precios solamente bajan 7%. Y realmente, este para mí es lo más importante, es que lógicamente que llegamos a un topo de casi que $1,100 en el caliente, $775 en la varilla. Ahora podemos pensar que la varilla puede bajar a $700 o $650, pero no hay encuestas hoy por hoy que vamos a tener el Valle de la Muerte que habíamos hablado antes, de que los precios tanto de la caliente como la varilla pueden regresar a los $400 por causa de los costos de la materia prima, los costos de logística y costos en general de los commodities. Entonces, esto es, yo diría que a mi ver, basado en estos gráficos, yo llego a una conclusión que vamos a tener un patamar de precios más alto del acero por causa de todo lo que hablamos del CO2, del precio de commodities, del precio del costo de la logística. Entonces, si antes el piso era $400, probablemente vamos a tener un piso de tal vez $600. Lógicamente que los precios pueden ir de 600 hasta 1,000. Esto sí puede pasar. Pero no vamos a tener, no pienso que vamos a regresar a los años pasados, o mismo de 2019, cuando los precios habían llegado a estos patamares tan bajos de $400, donde los molinos todos perdían dinero y no tenían cómo invertir, que hoy es súper importante que la industria metalúrgica pueda invertir en tecnología nueva para llegar a tener el tema de ambiental arreglado en los próximos 10 a 20 años. Gracias. Y no, pienso que pasemos al próximo.
Muchas gracias, estimado Marcel, como siempre, muy ilustrativo y muy bien informado de lo que está pasando en el mundo del mercado futuro. Ahora le damos la palabra al presidente de Alacero, Alejandro Wagner. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias. Sabemos que para ti en este momento estás a las 8 de la noche, ya hora brasileña, hora argentina, disculpa. Bienvenido. No hay problema. Gracias, gracias Juan Manuel, María Juliana, por la invitación. Marcel, muy interesante tu presentación. Bueno, dado que soy el último y no quiero repetirme, muchos de los conceptos que yo tengo normalmente en mi cabeza y que comparto ya fueron conversados. Entonces me gustaría tal vez en unos pocos minutos tratar de generar un hilo conductor, primero, de todo lo que fue ocurriendo en los últimos 18 meses en la región, con una mirada más latinoamericana, dado que yo tengo a cargo toda la región latinoamericana. Y después de ese raconto y breve resumen, hacer algunas conclusiones, y sobre todo de cara al futuro, todas cuestiones que tal vez ya se fueron comentando, tal vez profundizar en alguna, para ver cómo se conectan y vuelta, cómo al final, que creo que es lo más rico de estas charlas, ver con toda esta información ordenada y pasada en limpio cómo podemos sacar alguna conclusión para nuestros negocios, para el futuro, qué puede pasar con el acero, pero también qué puede pasar con el mundo, con la región. Ustedes saben que el acero, al ser un material, un elemento tan básico de nuestra cadena productiva, está muy, muy fuerte impactado por lo que es la geopolítica. Entonces, bueno, algunos comentarios al final y después en unos minutos solo para dejar al final unas preguntas, si es que hubiera, y las podemos comentar sin problema cualquier pregunta que hubiera de algún interés de la gente que está escuchando. Así que, un poco, volviendo un paso para atrás, y de vuelta, no para repetirme, pero sí para hacer alguna reflexión con algunos datos del impacto que tuvo todo lo que pasó, ¿no? Digamos, a mí me interesa mucho ahora empezar por hacer un poco de raconto de cómo fue el impacto de toda esta pandemia. Yo sé que a veces ya estamos hartos de la pandemia, pero en pos de llegar a estas conclusiones me parece interesante entender que Latinoamérica ya venía golpeada. Obviamente es una región con obviamente algunos matices por país, pero en general en un promedio de indicadores que resumen una región en claras vías de desarrollo, con muchas cuentas pendientes en infraestructura, con muchas cuentas pendientes en lo que es la cuestión social, con vaivenes políticos de izquierda a derecha y cambios en el rumbo político que hacen que todo sea un traspié en casi todos los países de la región. Ahora, entre este año y el año que viene, prácticamente en todos los países de la región vamos a tener elecciones intermedias o presidenciales y que muchas veces, como digo, van cambiando de color. Entonces, sobre una situación ya muy delicada, el COVID fue, sin lugar a dudas, mucho más grave que para cualquier otro, que para el mundo desarrollado principalmente. Latinoamérica tuvo un cuarto de las muertes por COVID y solo representa el 8% de la población. O sea, solo con ese dato ya podemos entender la gravedad de la disparidad que tuvo en una región que, como digo, ya venía golpeada. El PBI cayó 6,7% en 2020, y la estimación, más o menos todas las estimaciones del Banco Mundial, de IMF, del Fondo Interamericano, del BID, de la CEPAL, más o menos todas hablan de 5,5, 6,3%, pongamos un promedio de 6%. Es decir que la recuperación de 2021, medida linealmente, no alcanza para recuperar la fuerte caída económica que tuvo la región. Para 2022 y 2023 se espera que en la región crezca abajo del 3%, estos son valores que no alcanzan definitivamente para que se recupere, y si uno hace un poco más de zoom sobre esa situación, y me escapo a la linealidad de la cifra, es mucho más grave aún. ¿Por qué? Porque uno sabe que por más que el PBI crezca o no crezca, lo que deja una caída tan abrupta como la que fue en 2020 es mucho más grave. La inversión, por ejemplo, cayó 40% en la región, la inflación hoy es un problema. ¿Por qué? Porque el 6,3 de 2021 que estamos estimando, 6% promedio que estamos estimando de recuperación económica, yo digo que es un poco artificial, porque como comentaron algunos de los mis antecesores, definitivamente eso fue por los estímulos, los famosos paquetes fiscales o monetarios que dieron los países. Todos los bancos centrales emitieron moneda, hoy generando un problema de inflación en el mundo. De hecho, Colombia entiendo que está
estimando una inflación bastante por encima del 3% que tenía como definición ideal, y eso ocurre en Argentina, 50%, en Brasil, 11%, un valor de inflación que no se veía hace muchos años. Pero digo, el golpe de la pandemia, como digo, esconde incluso mucha más gravedad. El desempleo es otro flagelo que Latinoamérica le va a costar volver a recuperar. En el 2020 tocamos 10,7% de desempleo, que era un valor que no tocábamos, no pasábamos los dos dígitos hace 10 años por lo menos. La pobreza y la extrema pobreza, tocando valores de máximos valores de los últimos 12, 20 años respectivamente. Es decir, ese déficit, por ejemplo, ese gasto, esa recuperación artificial, hoy genera un déficit de las cuentas corrientes de nuestra región de alrededor de 7 puntos del PBI. El promedio de los últimos años, de los últimos 10 años, era 3%. Es decir, duplicamos el déficit comercial en la región. Entonces, yo lo que quiero decir con estas primeras cifras es, primera conclusión, la recuperación es visible. En el 2021 Latinoamérica va a crecer como nunca antes, pero con muchos indicadores y muchos drivers, digámosle, esenciales, muy golpeados. Entonces, la recuperación real y no artificial va a llevar muchos años más. Primera conclusión. Yendo a la cero, efectivamente, esos números se traspasan, esos indicadores que recién hablamos de PBI siguen mucho a la demanda del acero, eso ocurre siempre. Y efectivamente, la región había caído, la producción el consumo de acero había caído alrededor del 8% en 2020, con una curva en B fenomenal, que llegó a tener caídas del 50%, pero que en todo el año 2020 finalmente fue, a pesar de la curva en B, habiendo recuperado los últimos meses, terminó siendo de 8% la caída. Mucho mayor que el mundo. Y en 2021, efectivamente, como María Juliana explicaba, la recuperación de la demanda de acero es, en Latinoamérica, la más grande del mundo. La más grande del mundo. Cuando el mundo va a estar recuperando su consumo de acero en 4,5% o 5%, Latinoamérica va a estar alrededor del 20%. Y eso es uno de los, insisto, de las recuperaciones más altas del mundo. Producto de eso fue que, todo lo ya mencionado, que también quiero reforzar, efectivamente lo que pasó en Colombia con la producción del acero y la demanda la recuperación tan rápida de la demanda, hizo que se descalcen los stocks y hubo unos meses donde la demanda iba más rápido que la oferta. Eso ocurrió en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Perú, en todos los países de la región y en el mundo también. Hubo un descalce de inventarios que hoy también, como comentaba María Juliana y Juan Manuel, ya se está recuperando y de hecho ya hay algunos indicios de que los stocks ya están superando los stocks históricos y que la demanda está bajando levemente. Y entonces, evidentemente, toda esa situación ya no está solo resuelta, sino que ya incluso empieza a sobrar un poco de stock en la cadena de distribución. Eso está ocurriendo también en todos los países de Latinoamérica, en mayor o menor medida. Entonces, bueno, habiendo pasado por todo un poco lo que fue el COVID, la recuperación en B, esta recuperación más sustentable en 2021, pero que también, volviendo a esto que yo hablaba, la recuperación del PBI va a ser alrededor del 3%, no va a alcanzar para recuperar el 2022, lo que cayó en el 2020, y efectivamente en el acero ocurre también algo parecido. Cuando el mundo espera recuperarse más de manera más estable, Latinoamérica ya, todo lo que creció en 2021 va a desacelerar bastante, así como decía recién que la recuperación del consumo iba a ser del 20% en 2021, se espera una recuperación del 2%, un poco más abajo que la recuperación mundial de consumo de acero en Latinoamérica. Entonces, acero, PBI, básicamente igual. Y lo que quiero hacer con este paralelismo es, efectivamente, así como digo que el PBI, la recuperación de 2021 fue bastante artificial, ocurre algo parecido en el acero. Entonces digo, si hacemos un zoom y tratamos de sacar una primera conclusión de eso, es la misma conclusión parecida, haciendo una analogía que hago con lo grave que fue la crisis y alertar sobre que esta recuperación fue artificial. En el acero tenemos que tener cuidado con lo mismo. Tanto para Latinoamérica como para China. Es decir, hubo una demanda de acero en la construcción, principalmente, que es el 50%, 48%, 50% del consumo de Latinoamérica es construcción. En Colombia ocurre lo mismo, incluso más, llega al 60%, 70%, dado que el peso de la industria manufacturera es un poco menor que en el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, más aún en Colombia, hay que tener cuidado con esta burbuja que se creó, efectivamente, porque mientras mejor leamos y analicemos estos indicadores, es mejor las decisiones que vamos a tomar para los próximos 2 años, que hay que tener en cuenta muy, muy delicadamente,
Y ahí viene otro tema que también mencionaban en las charlas anteriores, que es qué decisiones tomamos como países, ¿no? En Colombia se vivió una presión inusitada de proponer una baja de aranceles para importación de acero, dada la coyuntura. Y ahí es donde yo alerto muchas veces que no tomar decisiones con una coyuntura muy particular, porque lo que estamos describiendo y lo que estoy yo relatando fue una de las situaciones más particulares de la historia y la humanidad. Entonces, yo no recomiendo jamás tomar una decisión de estructural sobre una situación estructural, que es lo que es defender la industria local, por ejemplo, algún país, una industria que genera muchísimo empleo y altísima calidad, toma una decisión con una coyuntura tan, tan particular como esta. Entonces, todos los indicadores que mostraron recién efectivamente indican que Turquía, China son economías que ya históricamente eran demandadas por todo el mundo, no por Latinoamérica, sino por Estados Unidos, por Europa, demandadas por ser economías de no mercado, por ser exportadores a precios que son menores a los que consumen el mercado interno. Entonces, yo alerto también sobre ese tema, lo que es la defensa comercial. Hoy todos los bloques comerciales del mundo, Europa, Estados Unidos, de cualquier país desarrollado, declaran al acero, como uno de los bienes de interés nacional. Es estratégico el acero para lo que es cualquier desarrollo económico de cualquier país, cualquier nación, y sobre todo en lo que se llama ahora el desarrollo sustentable, que ahora vamos a hablar un poco más también, de cara al futuro. El acero es vital. Entonces, de vuelta, no recomendaría tomar una decisión como la que se planteó en Colombia, que espero que tenga una resolución favorable, de desproteger una industria tan vital para lo que es el desarrollo económico de una nación, en pos de una coyuntura tan particular, que ya incluso, como mostraba recién Marcel, ya está empezando a bajar el precio, la presión de los commodities, que como bien también mencionaron, que pasó chatarra, nivel de hierro, aumentó al doble, 100% aumento en un año, que hizo esa presión, además de sumado a la falta de abastecimiento mundial que ocurrió, por ese descalce que mencionábamos, hizo que presionara sobre los precios, porque también ya empiezan a bajar. Entonces, yo creo que un poco mi segunda conclusión es no tomar apresuradamente decisiones, considerando que la importancia que tienen esas decisiones, tal vez volver atrás es mucho más difícil y que puede generar un daño mayor a la solución que se busca o que se pretende o que se malinterpreta coyunturalmente. Y para terminar y de cara al futuro, quiero mencionar dos temas importantísimos que tienen mucho que ver con el futuro y con nuestra industria, que son, obviamente, como me dijo Marcel también, estamos justamente en la semana más importante de los últimos años respecto del tema de descarbonización o cambio climático. El acero, la siderurgia mundial, es responsable por el 9% de las emisiones globales de CO2, del principal gas de efecto invernadero. Entonces, lo que se definió en el Pacto de París en 2015, y que hoy se revalida en esta semana del COP26 en Glasgow, más que nunca, la urgencia de atender el cambio climático. Ahí, como dije, la industria siderúrgica ya tiene un compromiso, por ser justamente una de las cuarta, quinta industria que aporta gran parte de esas emisiones. Pero como dije antes, dado que el acero es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier nación, yo creo que acá se viene una tercera conclusión mía que siempre comparto, que es una analogía con el COVID. Cuando vino la pandemia, yo creo que toda persona en el mundo, y sobre todo los policy makers, cualquier persona que toma decisiones importantes para una nación, empresarios también, y cualquier persona en la sociedad, se preguntó, todos nos pusimos a discutir cuánto valía la economía versus la salud, ¿no? Todos los gobernantes tuvieron que empezar a discutir, y el sector privado, el sector público, a discutir cuánto había que hacer una pandemia, un lockdown, pero a la vez cómo afectaba la economía en general. Yo creo que ahora se ve una discusión, una analogía, si me permiten, parecida con el medio ambiente. Es decir, ¿cómo hacemos ese famoso desarrollo sustentable? Desarrollo sustentable significa entender que las empresas son las grandes generadoras, el sector productivo es el gran generador de empleo, que evidentemente es la riqueza de cualquier nación, pero a su vez ahora hay que hacerlo de manera sustentable con el medio ambiente y con las personas. Entonces, yo creo que esa analogía es la otra tercera conclusión que me gustaría compartir con ustedes, es cómo vamos a enfrentar todos los sectores productivos, en especial el del siderúrgico, que es el que nos toca a nosotros representar, este gran cambio de paradigma urgente de cuidar el cambio, de mejorar el cambio climático, bajando las emisiones en el mediano y largo plazo. Se hablan de dos grandes periodos, 2030-2050, pero entendiendo el concepto también del Acuerdo de París, que habla de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué es esto? Mencionaba también Marcel el tema de carbon emissions, carbon border adjustment, temas que Europa está manejando hace 20 años. 20. Estados Unidos también lleva muchos años manejando este tema y ahora se aceleran decisiones de esos bloques. Bueno, yo hago un cuidado que es el de siguiente.
responsabilidades comunes y pero diferenciadas significa entender que Latinoamérica, si recuerdan las primeras conclusiones de lo que es el PBI y lo que deja el COVID, Latinoamérica tiene una situación muy, muy débil y muy diferente a los países desarrollados. Entonces, así como digo que la industria está encarando un gran proceso de descarbonización, muy, muy desafiante, hay que entender que es con responsabilidades diferenciadas. Es decir, no se le puede pedir, o no se le puede imponer mucho menos desde un bloque comercial desarrollado como Europa, a que Latinoamérica tome la misma medida exactamente, entendiendo que la situación es totalmente diferente en cuanto a fragilidad social, en cuanto a cambio político, en cuanto a, obviamente, situación macroeconómica. Entonces hay que atender las dos cosas. Hay que seguir atendiendo las grandes fragilidades y desigualdad que tenemos en la región, pero a su vez hay que también hacer muchísimo, muchísimo camino en lo que se llama la ruta de descarbonización en muchas de nuestras industrias, como puede ser la industria cirúrgica. Con lo cual, mi última conclusión es de lo que se va a venir ahora, las discusiones globales que se vienen y que van a impactar en nuestros negocios, es esta, es la del cambio climático, es la del el desarrollo sustentable, pero con esas responsabilidades comunes pero diferenciadas. Así que yo dejaría acá, solo dejo algunos cuestionamientos, no muchas respuestas, simplemente algunas reflexiones que solemos discutir en nuestro ámbito, y dejo abierta preguntas si, o debate si hubiera, y agradezco una vez más a la invitación a Andy para poder compartir nuestras ideas desde Al Acero. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Alejandro, por esta importantísima reflexión que de verdad nos orienta y nos guía hacia el futuro. Ahora yo creo que ya para cerrar podríamos tener, digamos, alguna sesión de preguntas. Si alguien, no sé, Cata, si aquí se puede alzar la mano y dar y oír la voz. Eso sí quiero recordarle o la pueden escribir ahí y la vamos leyendo. Les quiero recordar pues a los asistentes que por temas de la ley de la competencia no podemos tener una discusión de precios interna, porque ni ustedes ni nosotros lo tenemos permitido, sería un problema eso. Por eso siempre nos referimos a las tendencias de precios mundiales de publicaciones conocidas. Entonces, hay una pregunta interesante para, le daría la palabra a Alejandro y luego a Marcel, que dice que se habla de la recuperación de China, pero como ustedes ven, el impacto de Evergrande, que nunca he sabido si se pronuncia así. Sí. ¿Cómo ven ustedes el impacto de Evergrande y el impacto en los precios de las materias primas y el acero? Parte ya lo contestaron, pero específicamente la parte de Evergrande, que ha creado pues una crisis en el sector de la construcción en China y a nivel mundial. Entonces te daría la palabra primero a ti, Alejandro, después a Marcela, ¿qué opinan del tema? Buen punto. A mí me había quedado en el tintero una reflexión de China, un poco en base a lo que decía Marcel inicialmente, que mostraba cómo las cifras de producción de China vienen bajando, las exportaciones vienen bajando. Bueno, China, lo repitieron varias veces, en el 2020 subió la producción cuando el mundo cayó cerca de 1%, y decía Latinoamérica cayó casi 8%, China creció 5 puntos la producción. Y por eso que muchas veces repitieron ahí también, refuerzo, pasó de ser un promedio de producción, el de China, de total global, de 50% en los últimos 10 años aproximadamente, pasó en el año 2020 de un tirón a representar el 56% de la producción mundial. En cuanto a las exportaciones, si bien es cierto que han bajado, la realidad es que a mí me gusta medirlo en base al consumo. Entonces, si uno mira, por ejemplo, un indicador que seguimos mucho es cuánto representan las importaciones en Latinoamérica, total Latinoamérica, incluyendo Colombia, Brasil, Chile, Argentina, etc. El total de Latinoamérica más o menos se produce unas 65 millones de toneladas. Se consumen unas 65 millones de toneladas, las importaciones sí están en el torno del 30% de ese valor de consumo. Es decir, si uno mide importaciones sobre el consumo total de acero, las importaciones están todavía, y de hecho en el 2020 aumentaron, entre el 30 y 33%. Y el principal exportador hacia Latinoamérica sigue siendo China. Entonces, si bien han bajado, yo hago un matiz, si lo mido por cantidad de consumo, en relación al consumo, sigue estando al mismo nivel de los últimos 10 años. Entonces, para nosotros en Latinoamérica sigue siendo un gran warning
lo que haga China y las exportaciones que genera hacia la región, porque como dije anteriormente, igual que Turquía, son economías que no son de mercado y que exportan a precios que afectan directamente al empleo de nuestra región. Por eso la gran preocupación que tenemos. De cara al futuro, es cierto, aparentemente los datos que reporta China, en los que hay que tomar como válidos, indican que ya estos últimos 4 meses han empezado a bajar la producción. En principio sería justamente por el tema de descarbonización. Ustedes saben que China no solo es el primer productor mundial con el 56% de la producción mundial, sino que además es la región que mayor pegada de carbono tiene. ¿Qué es esto? Dato interesante. ¿Cómo se mide la pegada de carbono, específicamente del CO2, del carbono, que es, como decía, el principal gas de efecto invernadero y el principal objetivo que tiene el Pacto de París para bajar el calentamiento global? Por tonelada de acero producida. Es decir, ¿cuántas toneladas de CO2, de carbono, se emiten a la atmósfera por cada tonelada que produzco de acero? El mundo, hoy en día, está en 1.8. Es decir, 1.8 toneladas de CO2 emitidas por cada tonelada que produce, el promedio mundial, 1.8. Latinoamérica está está debajo del promedio mundial. Latinoamérica está en 1.7 toneladas de CO2 por tonelada producida de acero. China en 2.1. Va, 20% por encima del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No solo es el principal, no solo fabrica la mitad del acero que se consume en el mundo, sino que además es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Entonces, bienvenido que estos datos muy incipientes, lo aclaro, muy incipientes, pero bienvenidos al fin que sean hacia la baja, es decir, que eviten dos problemas, el de exceso de capacidad y por ende de volcar producción que el mundo necesita de acero, y eso hace que impacte sobre los empleos específicamente en esta región, y segundo, que además por ser el principal productor de acero y el principal emisor de CO2, eso efectivamente entonces sea una doble consecuencia positiva económica y ambientalmente. Pero yo lo que hago acá, el único warning, le doy la palabra a Marcel, es que estos son todavía para mí datos muy incipientes, así que me gustaría ver qué pasa en los próximos 12 meses, 14 meses, 28 meses, para ver si esto se reafirma o es todo todavía muy, muy, muy difícil de creer. Bueno. Muchas gracias. No sé, Marcel, tú cómo... Sí. Debo hacer algunos comentarios con mucho respecto a Alejandro. Obviamente que yo tengo, vamos a ver, mismo que soy latino y estamos aquí pensando en América Latina como productores también, como ACESCO. Pero lo que pasa en China realmente es, China cuando inició su grande crecimiento de la demanda de acero y también de construcción de molinos de acero, China no tenía chatarra. Entonces, y tenía mucho carbón, en China tiene muchas reservas de carbón y tiene mucha reserva de mineral de hierro. Entonces, todos los proyectos en China de construcción nuevas que construyeron los últimos 30 años, casi todos, 90% o algo así, es de altos hornos. Es por eso que tiene este tema de 2.1 que tú estás hablando, de la contaminación. Ahora, China viene creciendo y ya tiene 30, vamos a ver, los últimos 20 años ya está produciendo muchos carros, es el mayor productor de carros, produció más que 27 millones de carros en 2019. Y estos carros ahora están siendo reciclados, y no solamente carros, pero muchos otros productos están siendo reciclados y el número de chatarra que hay en China está creciendo. Entonces, China tiene el plano de cambiar sus molinos. Número uno, bajar la producción que están haciendo y al mi ver van a continuar haciendo. Y número dos, también de cambiar la producción de altos hornos a hornos eléctricos, que es lo que pasa aquí en América Latina, en Estados Unidos aún más. Entonces, yo pienso que con certeza el ritmo va a ser muy positivo en términos de la baja de contaminación. Ahora, hablando sobre el tema específico en China, pero el tema específico del Evergrande, que no es solo Evergrande, realmente los últimos, semana pasada, logró pagar las deudas que tenían de los bonos internacionales, que nada
la mayoría de las personas pensaban que no, esto no iba a pasar, pero el gobierno chino básicamente dice al principal, a la acción, el dueño de la compañía, que él tiene que personalmente pagar estas deudas. Entonces, por corto plazo, se arregló el problema de Evergrande. Pero del otro lado, China, el gobierno chino ya dejó bastante claro que ellos no van a ayudar a estas constructoras que se endeudaron de una manera muy altísima y que solamente podrían continuar a pagar sus intereses y pagar sus deudas con más empréstimos. Esto, China, el gobierno chino dice basta, que no quieren más apoyar a esta política. Esta fue parte de los cambios que básicamente China, en mi mirar, es que quieren terminar comprando esas compañías constructoras que son todas privadas, muy grandes, públicas. Al final van a quedar compradas en liquidación por el gobierno chino. Porque China está cambiando de un mercado que nosotros hablamos que no es un mercado abierto, no es, realmente no es, porque el control del gobierno es muy grande. Y con toda esta revolución de la prosperidad común, esta gente que ganó mucho dinero, que era, vamos a decir, la política de Deng Xiaoping, que no es la política del presidente Xi Jinping. Entonces pienso que vamos a tener un grande cambio ahí, y esto con certeza va a disminuir la demanda del acero. Esto ya está pasando y va a continuar. No veo una otra manera. Solamente tal vez el gobierno puede decidir que esto está teniendo un impacto tan negativo en la economía y tal vez deciden de frenar un poco esta decisión tan drástica que están haciendo. Pero yo diría que el barco ya salió del puerto. No pienso que esto puede revertir muchísimo. Y entonces la demanda doméstica en China va a bajar. La producción doméstica en China también va a bajar. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a acomodar esta baja de producción con la baja demanda y también con la menor exportación? Porque para China es muy interesante tener un precio de acero más bajo en China que el precio mundial. Porque China, para cada tonelada que China exporta de acero, China exporta productos que tienen contenido de acero, que es más que 4 o 5 veces más que la exportación del acero. Y es mucho más interesante para China exportar un automóvil o una refrigeradora o productos terminados, manufacturados, con más valor agregado, lo que exportar acero. Entonces, esta tendencia de bajar la exportación de acero, en mi opinión, no va a cambiar. Esto va a continuar para baja. Y si la exportación de acero suba, yo imagino que CIRA va a imponer otros impuestos de exportación al acero. Así es mi entonces, vamos a ver, China va a cada vez tener menos impacto en nuestros mercados, en mi opinión. Muy, muy interesante eso, Marcel. La verdad que coincido que el efecto de exportar menos acero también viene por ahí, ¿no? Viene por la idea de exportar más valor agregado, digamos, con contenido acero, lo cual también tiene que prestársele mucha atención en Latinoamérica, dado que en muchos países de la región también producimos ese tipo de bienes con acero local, y también es una cuestión delicada a seguir de cerca. Así es, cierto. De acuerdo. Muchas gracias. Y para cerrar, nos han hecho un par de preguntas sobre, ya colombianas, sobre la pequeña y mediana empresa, los que se dedican a las estructuras y demás. Y ahí quería contarles que ahí en la Cámara Fedemetal, en la ANDI, hemos hecho una campaña muy fuerte para promover la vivienda social, la vivienda rural dispersa, incluso la vivienda urbana en acero. Por supuesto que la situación coyuntural que nos han explicado Alejandro y Marcel, pues no nos ha ayudado demasiado en este momento, pero digamos, ya tenemos barrios, ya tenemos por todo el país esta cuestión. Estamos participando en la reconstrucción de Providencia, que es muy importante, que después del huracán se dieron cuenta
que si no era la construcción en estructura metálica, casas que se pueden montar en 15 días, no iban a lograr hacerlo. Vamos a seguir trabajando en el tema y pues realmente no podemos especular más allá de lo que los expertos nos han explicado, de lo que mostraban del mercado futuro, pero sabemos que esta situación tarde o temprano va a terminar equilibrándose y toda esta, nuestra vivienda metálica respecto, como dicen algunos, digamos, a la competencia del cemento y la varilla, pues va a volver a equilibrarse. No veo ya más preguntas, pero entonces no acá, sino agradecerle a Alejandro y a Marcel por su tiempo y disculpando la hora tan tarde que ya tienen allá. Un agradecimiento también a María Juliana y a todos ustedes por habernos escuchado en este interesante mundo de lo que está pasando en el mercado internacional del acero. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Marcel. Y sería hasta la próxima. Gracias, Juan Manuel. Un saludo para todos. Gracias a todos. Cualquier cosa nos puede escribir a la Cámara Fedemetal o al Comité de Productores de Acero, la ANDI, y ahí estaremos dispuestos a atenderlo a toda la gente que nos ha acompañado. Y de nuevo, un gran agradecimiento al Instituto Colombiano de Construcción con Acero. Y solamente cierro mostrando el próximo evento que va a ser el ICCA. Le pediría a Catalina que lo proyectara. En el cual el miércoles 10 de noviembre se va a hacer un webinar sobre el panel de conexiones sísmicas y no sísmicas, donde va a estar alguien muy conocido en el sector nuestro, el ingeniero Luis Garza, y va a estar el ingeniero Miguel Antonio Peralta. Entonces, también están muy invitados a este evento. Y de nuevo, muchas gracias a Isabel y a Osvaldo del Instituto Colombiano de Construcción con Acero. Es una entidad con la que trabajamos y esperamos seguir trabajando siempre en llave. Muy amables a todos y hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias. Chao. Excel. Bye.